sangre. Claro. Siéntese, ¿y vos? ¿Qué hace aquí? ¿Ah? ¡Lárgate! ¡Lucho! Dime. Vos eres Pepe Lucho. Sí, pero vos eres de Lucho. Claro, yo soy. Luis Alberto soy yo. Vos eres Pepe Lucho. Yo ya estoy mareado, yo ya no sé ni cómo me llamo. ¿Sabes? Estoy cansado, muy cansado. Salud. Salud. Y nos vemos. Luchito. Nos vemos. Luchito, acompáñame.
No, pero... Ya ven, vamos, ya estás cansado, ya vamos, vamos a que duermas en la cama, vamos. Levántate. Ya levántate, eso. Levántate. ¡Suéltame! Pero si mejor te queremos llevar a que descanses. Yo estoy bien. Estoy bien. Ya estás bien borracho. Ya estoy haciendo memoria. ¿Qué le estás diciendo al Pepe? ¿A cuál? Si tu amigo ya se fue hace qué horas. Ya, él también se fue a la casa de él. ¡Le dijiste te quiero! No le decía a él, le estaba diciendo que era a ti. ¿A mí? Si yo no estaba aquí. Vos estabas engañándome con el Pepe. ¿Cómo te voy a engañar? ¿Dónde se iban a juntar? En ninguna parte, estás mal, estás borracho. No, no estoy borracho, yo sé. Sí, estás ustedes borracho. Las mujeres son así. No, ¿qué te pasa? Estás nos borracho. Joden la mente. Ustedes son como brujas. ¿Qué le estabas diciendo? No le estaba diciendo nada, no seas ignorante. ¿Ignorante? ¿Con quién duermes? Contigo. Oh, tú eres mi esposo, contigo ya vivo. ¿Y con Pepe? Tu amigo no tiene nada que ver. ¿Ah? ¿Segura? Segura, no pasa nada, estás mal, tú estás mal, estás borracho. Piensa primero lo que vas a hacer. No, no me golpees. Yo no quiero que me golpees. No, claro, eso debiste haberlo pensado primero, ¿no es cierto? Cuando estaba, ¿ah? No. Tu amigo no me dijo nada. Tu amigo no me dijo nada. Bueno. No, no me golpees, no me pegues. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Mi mamá! ¡Y tú también! ¡Déjale a mi mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito infeliz! ¡Lárganse y déjenme solo! ¡Ya se fueron! Sale moto. Anda, a ver, date. Sí, está moto. Es el balón. Date por la vaca para acá. ¿Qué pasó, cita? Otra vez, vecina, se deja pegar. ¡Vamos! ¡Te acompaño! ¡Yo le pongo la...
Cecilia, no tiene. No, no, no tenga miedo. Venga, yo le doy un abrazo, Cecilia, ya. Cecilia, mano. No, es que sí podemos llegar. Eso es, la una ya, ya nos vamos, embarcamos las cosas y nos vamos. Ya, no fallarás, no. Las cosas tienen salida, vecina. Ya, ya, no te doblarás la mano otra vez. No, quiero componer la
Claro, verás. Mira que soy celoso. Te suplico, mi hermano, no me vayas a dejar. Dame un poco de tiempo, un par de meses nomás. Vamos a dedicar de siempre a nuestro nidito de amor. Ella además se presentó en el programa de Ecuavisa, en
jugador tiene talento. Y me atrevo a decir, sin especular, que quizás ya próximamente la veamos en pantalla de Ecuador con su actuación. Su primer estribillo en la actuación, muchas gracias, Pepa. Muy complacido. Pablo, el amigo, Pepe, ¿no? Pepe viene haciendo música también, cantante. Él se dedicaba al canto, fue uno de nuestros migrantes a Italia, me parece. Ya vivió unos años en Italia. Se dedicaba a cantar en ciertos lugares nocturnos, ¿no? A regreso acá al Ecuador, porque dijo, este es mi patria, aquí me debo, ¿no? Y es muy bueno comprender que esté aquí con nosotros. Vino al taller de actuación, tiene un talento que le desborda, y obviamente nosotros no lo dejamos de escapar, dijimos que quería integrar en nuestro canto, dijo, encantado. Gracias, Pablo. Quiero también dar un especial y caluroso agradecimiento.